Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos divertiremos con un juego espectacular de carros de carrera llamado Asphalt 8, capítulo número 2. Así que iniciemos. Quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios, ya que para mí será un gusto y un placer saludarlos en mis próximos videojuegos. Así que arrancado rápidamente, somos 6 competidores amigos. Estoy utilizando este auto deportivo Audi de color verde, recién desbloqueado. Así que lo estoy estrenando justamente para este segundo capítulo amigos. Es un auto espectacular, wow. Estamos teniendo carreras épicas, así que vamos a toda velocidad. Vamos rápidamente amigos. Un salto espectacular, fabuloso. Vamos amigos, ahora estoy alcanzando 207 kilómetros por hora, así que puedo seguir acelerando a toda velocidad. Ahora 210 kilómetros por hora, sí, espectacular. Sigo avanzando amigos a toda velocidad. Ahora me encuentro ya en primera posición, así que puedo seguir avanzando a toda velocidad amigos, ya que me encuentro en primera posición y espero mantenerla para poder ganar mi primera carrera de este capítulo número 2. Estoy alcanzando 210 kilómetros por hora amigos. Vamos rápidamente. Sí, es espectacular. Así que sigo avanzando a toda velocidad amigos para poder mantener esta primera posición. Vamos. Estoy acelerando a toda velocidad amigos, así que estoy alcanzando 210 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Es espectacular! ¡Sí! Sigo acelerando amigos ahora acá en la ciudad, así que debo de tener mucha más precaución, ya que sabemos perfectamente que acá en la ciudad las calles no son muy anchas. Ahora ya he regresado nuevamente a la autopista. Acá me siento mucho más seguro. No puede ser. Ya lo he retomado y me encuentro nuevamente en primer lugar amigos, en estas carreras épicas, espectaculares. Vamos a toda velocidad. Falta muy poco para completar esa primera carrera. Sí, he logrado ganar mi primera carrera con un trabajo espectacular que he realizado. Ahora voy rápidamente hacia la segunda misión. Vamos. Estamos recorriendo estas pistas nocturnas ahora acá, en esta ciudad fantástica. Así que es un nuevo escenario. Debemos de estar mucho más concentrados para poder ganar esta segunda carrera. Así que estoy acelerando a 220 kilómetros por hora. Sí, es espectacular amigos. Puedo seguir avanzando sin ningún problema. Ahora somos nuevamente 6 competidores. Lastimosamente he tenido un accidente con un auto deportivo de color verde y eso me ha permitido para poder tomar el primer lugar. Así que debemos de estar muy concentrados, ya que otro carro puede darnos un golpe muy fuerte y de esa manera pues podemos perder el control y por supuesto la primera posición que llevamos por el momento. Vamos amigos, rápidamente. Así que sigo acelerando a toda velocidad, vamos. ¡210 kilómetros por hora! ¡217! ¡Wow! ¡Es espectacular! ¡226 kilómetros por hora! ¡Es impresionante! Me encuentro ahora acá debajo de este túnel. ¡Fascinante! Así que puedo seguir avanzando sin ningún problema. ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡220 kilómetros por hora! ¡Wow! Es impresionante la velocidad que estoy logrando alcanzar para poder completar esta segunda carrera en primer lugar amigos. Un trabajo excepcional en la conducción de mi auto y por supuesto en esta nueva ciudad de la carrera número 2 que estoy realizando. Ups, no puede ser, he sufrido un accidente, no. Lastimosamente al sufrir ese accidente pues he dejado atrás la primera posición y ahora me encuentro en segundo lugar, no puede ser amigos. Así que debo de seguir avanzando rápidamente, vamos. Perfecto. Vamos amigos a toda velocidad, así que debo de seguir avanzando para poder completar esta segunda carrera en primera posición, ya que la primera carrera pues afortunadamente la he logrado ganar y ahora sigo acelerando a toda velocidad, vamos.
Cuidado con estas curvas muy peligrosas. Estoy a punto de completar esta segunda carrera. Impresionante, amigos, he logrado ganar esta segunda carrera con un trabajo fabuloso en la conducción de mi auto deportivo de color rojo, ya que ahora he cambiado nuevamente de auto para la segunda y tercera misión. Acá en esta tercera misión nuevamente voy a utilizar este auto deportivo de color rojo. Sí, es extraordinario, es un auto fascinante, al igual que el auto deportivo Audi que recientemente estrené en la primera carrera de este capítulo número 2. Una vez más somos 6 competidores. Vamos. Impresionante, amigos, estoy logrando acelerar a toda velocidad. Vamos. Sí, pero desafortunadamente pues me encuentro en tercera posición, así que debo de seguir acelerando a toda velocidad. Perfecto, ahora me encuentro ya en segundo lugar. Desde aquí logro visualizar ya al competidor que se encuentra en primer lugar. Es un auto deportivo, al parecer de color blanco. Sí, estoy acelerando a 220 km por hora para poderle dar alcance y por supuesto poderlo superar. Es a un auto deportivo de color blanco con franjas moradas. Así que estamos teniendo una carrera espectacular con este competidor, amigos, para ver quién se queda con la primera posición. ¡Wow! ¡Un salto fascinante! ¡Sí! ¡Es extraordinario! Una vez más debo tener mucho cuidado con estas curvas muy peligrosas. Justamente en esta curva muy peligrosa he logrado darle alcance, lo he logrado superar. ¡No puede ser! ¿Qué está sucediendo, amigos? Por un momento perdí la primera posición, ahora nuevamente ya la he retomado. Eso es lo emocionante y lo divertido de estos juegos espectaculares. Así que, un salto más maravilloso. ¡Sí! ¡Extraordinario! Vamos a toda velocidad. 209 kilómetros por hora. Es fascinante la velocidad que estoy alcanzando, amigos. Y me encuentro ya en primer lugar. Así que debo de mantener esta primera posición para poder ganar mi tercera carrera consecutiva acá en esta ciudad contemporánea, donde tenemos calles fascinantes y por supuesto estamos disfrutando de esos paisajes hermosos que estamos encontrando en todo el recorrido que estamos realizando en esta tercera carrera de este juego maravilloso llamado Asphalt 8, capítulo número 2. ¡Sí! ¡Extraordinario! He logrado lanzar esas puertas de mallas que interferían en mi recorrido y cada vez me encuentro mucho más cerca de la parte final y de esta manera poder ganar mi tercera carrera. Estoy disfrutando de este atardecer espectacular. Ahora estoy a la par, estoy pasando a la par de estos trenes impresionantes. Sí, es extraordinario, amigos. La velocidad de 220 km por hora que estoy alcanzando. Falta muy poco para completar esta tercera carrera. Y por el momento pues logro conservar la primera posición. Espero poder lograr culminar esa carrera en primer lugar. Desde aquí logro visualizar ya la parte final. Falta muy poco, vamos. Aceleremos a toda velocidad, realizando un trabajo extraordinario. Y prácticamente con esto he llegado al final de este juego. Así que nos vemos en mi próximo videojuego. Hasta luego, amigos.